Compañeros, compañeras, comandantes, compañeras y compañeros, bases de apoyo, milicianos, insurgentes, todos. Compañeras y compañeros de la Sexta, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas según donde estén. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, por mi voz habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por mi voz habla el dolor y la rabia de cientos de miles de indígenas, hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estamos aquí con las y los compañeros y compañeras de la realidad para apoyar con toda nuestra digna rabia. Los compañeros y compañeras de la Sexta tienen que entender algo. El EZLN no se puede meter así nomás por su gana en las comunidades y gobiernos autónomos, porque nosotros como EZLN no es de palabra que decimos respeto. Es que es así nuestra práctica. El EZLN como fuerza del pueblo solo puede entrar en su asunto de las comunidades zapatistas si es que las autoridades autónomas lo piden. Esto lo hacemos así porque los militares, cualquiera que sea, siempre deben respetar y servir a los pueblos, a los civiles. Cuando nos enteramos del cobarde y cruel asesinato de nuestro compañero Galeano, nos dio mucho dolor y mucha rabia. Pero no podemos hacer como queramos, sino que tenemos que respetar y obedecer a nuestros pueblos cuál es el camino que hay que seguir y qué tenemos que hacer como EZLN que somos. El respeto que decimos como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así lo hacemos con los pueblos y autoridades autónomas zapatistas, así que nos aguantamos la rabia y el dolor que tenemos. Fue hasta que nos pidió la Junta de Buen Gobierno de la Realidad y nos dijo que hasta ahí llegamos y queremos que la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que intervenga para que se haga justicia contra el ataque y el asesinato en contra nuestra y en contra de nuestra organización zapatista. Entonces es que ya podemos venir. Con toda la rabia nos venimos a acompañar las y los compañeros, a estar con ellos para investigar este cobarde asesinato, porque esas gentes contras, paramilitares, antizapatistas, tienen lo que tienen, es por nosotros, y están pasando como si fueran zapatistas, y así sacan sus proyectos, diciendo que son representantes zapatistas. Lo sabemos quiénes son esos y con quienes hablan el mal gobierno. Y el sonso del mal gobierno que los cree que somos nosotros con quien está hablando. Aquí le decimos de nuevo a ese pinche mal gobierno: no somos limosneros, no recibimos sobrantes de sus mesas, no buscamos
ni recibimos migajas. Buscamos gobernarnos con nuestros pueblos de México con justicia, libertad y democracia. No somos las y los zapatistas que hablan con ellos. No hablamos con malos gobiernos hoy y siempre. No tenemos ni un tantito de confianza a esos sin cerebro. A nosotros no nos importa que el mal gobierno lo hagan como baboso y lo engañen a una bola de vendidos. De por sí así son los malos gobiernos, gente ignorante y estúpida, que no tienen buen pensamiento para gobernar y solo tienen manos grandes para robar. Es así como lo demuestran y han demostrado los presidentes municipales y regidores, el Manuel Velasco y el Peña Nieto, todos ellos, de cualquier partido que sean, son ignorantes que solo se avivan cuando hay que robar y se peinan y se arreglan cuando se arreglan mucho para las fotos de la prensa de paga. Así lo vivimos durante más de 71 años del PRI y 12 años del PAN, y ahora sigue el PRI. Además de que lo hemos visto en los gobiernos locales donde pasan demás partidos, como el Verde Ecologista, el de la Revolución Democrática, el del Trabajo, el Movimiento Ciudadano y otros, cualquiera que hay y habrá de políticos profesionales. Compañeras y compañeros, la rabia que tenemos es contra el capitalismo, porque lo que hicieron al compañero Galeano es mano del capitalismo. Y a cualquiera le hubieran hecho y asesinado a otros compañeros de este pueblo, y así las tiene planeada los malos gobiernos en contra nuestra como organización EZLN. Cuando vemos al compañero Galeano, vemos los asesinos y también bien vemos quién está detrás de esos asesinos. A Velasco, y quién está detrás ese Velasco, es el Peña Nieto. Y quién está atrás del vendepatria de Peña Nieto, es el gran capital, el verdadero criminal inhumano del capitalismo neoliberal. Se están lavando las manos, o van a lavar sus manos. Es disfraz ese que detuvieron ya a tal y tal, porque no lo hacen para que haya justicia y paguen los asesinos, sino para tratar de calmar la gran ola de dolor y rabia que se levantó en todo el mundo. O sea que lo hacen para tranquilizar a gente como ustedes, compañeras, compañeros de la Sexta, y alumnos y alumnas de la escuelita en todo el mundo. Porque son ellos los que organizaron todo para que se haga lo que hicieron con nosotros. Así está como esto. Una tal Florinda Santis, de aquí en la realidad, antizapatista, es regidora del PAN en Margaritas. Es ella y otros quienes las llamó ofreciendo dinero que da los malos gobiernos, y esa tal Florinda se pone de acuerdo con el tal comisionado para la paz y se reúne con los ex gobernadores, presidentes municipales
gobierno estatal y diputados y senadores y el gobierno federal. Desde antes venían planeando junto el tal malvado Luis H. Álvarez. Se reunía con esa tal Florinda y el tal Carmelino para que lleven a cabo ese cobarde y cruel trabajo paramilitar a esas gentes vendidas de la realidad. Así, tras uno de otro de estos parásitos que planearon, y al último quedan como ejecutores estas gentes de la realidad que no se dan cuenta cómo están siendo usados, usadas. Porque miren, esa tal Florinda Santis así lo orientó, porque trae las instrucciones: si hacen que los zapatistas haya problema con ellos, les conseguimos más dinero, más proyectos y les conseguimos sus armas. Y hacen la provocación y hasta llevarlos a las emboscadas y matar quien caiga en la mano. Y así pasó. Como ella sabe quién, ya no son zapatistas, a esos los llama para organizar, y esa regidora, y se pone de acuerdo con todos los gobiernos, los llevó a las autoridades y los gobiernos los envuelve con dinero y proyectos y armas. Más ganas traen esas autoridades y ven que están apoyados con el mal gobierno. Es decir, que está condicionado sus mierdas proyectos que tienen que ser paramilitares para tener proyecto. Ahora la misma Florinda las vuelve a engañar que ahora que ya la hicieron el asesinato, los malos gobiernos necesitan limpiar la criminalidad para que ellos no aparezcan que ellos planearon, organizaron y financiaron todo. Tienen que hacer que los detengan los asesinos y así se sepa que no fueron ellos. Pero la verdad son ellos. Es como un hilo o cadena, una tras otra. Florinda, regidora, dirigentes de CIOAC, presidente municipal, gobernador, exgobernadores, que ya confesaron que les pasaban dinero a los paramilitares y estaban muy calladitos, y ahora hablan, pero para defender a criminales. Y seguro también que eso anda el nuevo disque comisionado de paz, que ha mandado gente a ofrecer dinero y apoyo a dirigentes del EZLN a cambio que les pasen información de si el subcomandante insurgente Marcos está muy enfermo o si ya murió, aunque ya lo vieron con sus ojos de ustedes, si es que el submarcos está muy enfermo o si está muerto. Y así hacen también diputados y senadores y gobierno federal. Toda la fuerza de los malos gobiernos están en este ataque criminal, y también los apoyan en este plan gente que se dice que es de izquierda, progresista y democrática. Compañeros y compañeras, el mal gobierno, su plan es asesinar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El mal gobierno quiere y sigue queriendo de que nos volviéramos como ellos, que están manchados de sangre de un compañero luchador que no se vendió, no se rindió y no se desvió. Porque a esos hombres y mujeres engañados, manipulados y manipuladas,
están obedeciendo a los malos gobiernos de los tres niveles. Vaya, ellas mismas lo dicen cuando llevaron a cabo el asesinato. Decían: vengan pues, llevemos algo, machetes, palos, piedras, para apoyar a nuestros hombres. Acuérdense que así nos ha dicho el gobierno. Por eso estamos recibiendo el programa de oportunidades. Así gritaban, así decían. Los malos gobiernos piensan y quieren que nos matemos entre indígenas. Quieren que perdamos nuestras cabezas. Quieren que seamos más locos como ellos. Quieren que seamos más asesinos como ellos y ellas. Para decir en los medios vendidos que los tiene comprado, que es un problema intracomunitario. Los malos gobiernos piensan y quieren y los organizan a la gente y les dicen: mátenlo a los zapatistas por cualquier pretexto, y así se desvían en su lucha de liberación nacional. Su plan de esos asesinos era enterrarnos, matándonos a nosotros. Y lo van a seguir intentando una y otra vez, y van a seguir esto. Porque dicen que van a tomar el caracol, y así van a hacer en cualquiera de los caracoles. Piensan que al asesinar al compañero Galeano, ahí se acaba la lucha de nuestra organización, pero no. Por eso estamos aquí, para dejar claro que la lucha zapatista no se acaba. Quieren que se acabe el ejemplo de nuestra lucha. Piensan que nos da miedo, que nos matan. Nosotros sabemos por qué estamos dispuestas a morir si es necesario. Así como los compañeros caídos en el año de 1994 sabían por qué murieron. Y seguimos nuestra lucha, y así siguió el compañero Galeano. Porque siguió el ejemplo como los compañeros caídos. Pues ahora vamos a seguir el ejemplo del compañero Galeano. Por ellos somos ejemplo en México y del mundo. Compañeras y compañeros, nuestro deber principal como EZLN son las comunidades zapatistas, nuestros compañeros y compañeras bases de apoyo. Si es que tienen un problema, es lo primero que vemos y tratamos de apoyar. Nosotros no les decimos que venga otro día, o que luego lo vemos, o cualquier pretexto. Por eso suspendimos la compartición con las y los compañeros del Congreso Nacional Indígena y el homenaje del compañero Luis Villoro. No podemos estar en dos lados al mismo tiempo. No podemos estar viendo este grave problema y al mismo tiempo estar atendiendo a miles de todo el mundo que llegarían a esos encuentros. Entonces tuvimos que elegir, y elegimos a nuestros pueblos. Venimos hasta la realidad, pueblo del compañero Galeano y su familia, y de las y los compañeros, donde está la rabia y el dolor. Como compañeros que somos y como zapatistas de verdad, es estar con las y los compañeros, y suspendimos los trabajos. No nos andamos paseando en otros lados, en el extranjero, por ejemplo, dando pláticas.
Porque lo más importante para nosotros son las y los compañeros de los pueblos. Ellos son nuestra fuerza, nuestro alimento, nuestro destino. Ellos somos nosotros. Compañeras y compañeros, venimos a desenterrar al compañero Galeano. Al rato la van a ver cómo. Y esas personas que lo asesinaron están solos, están manchados de la sangre limpia y pura de un luchador. Y eso nunca van a poder limpiar. Están haciendo trabajo del demonio de Peña Nieto y Velasco, de los demonios del capitalismo neoliberal. Están obedeciendo la orden del supremo paramilitar, que es Peña Nieto y Velasco, que persigue al pueblo, mujeres y hombres que luchan. Persiguen a las y los güeros que luchan, porque hay compañeras y compañeros güeras y güeros que están abajo y a la izquierda. Porque está claro lo que queremos, lo que buscamos para este país y quizás para el mundo. Eso que decimos, pueblo manda, gobierno obedece. Vamos a enterrar poco a poco a este sistema capitalista, injusto, podrido, caduco, desigual, que ya apesta y contamina con su peste todo el mundo. Somos miles de miles las y los zapatistas. Ahorita están compañeros y compañeras en los caracoles haciendo homenaje al compañero Galeano, que no pudieron venir hasta aquí. Hay también compañeros y compañeras que están movilizándose y protestando en varias partes de México y en varias ciudades y en otros países, porque ven que es una alternativa lo que estamos construyendo. Ven que es un nuevo tipo de sistema de un mundo nuevo. Se dan cuenta que sí somos anticapitalistas. Por eso es tanta la crueldad en la forma de cómo lo asesinaron al compañero Galeano. Porque así les ordenó, así les dijo el mal gobierno de Peña Nieto y Velasco. Y tienen que cumplir, por eso están pagados. La desgracia es que hay gente jodida y podrida en la cabeza que no piensan en sus hijos e hijas, que dejan abandonado por hacer trabajo de otros criminales, porque va a tener que hacer justicia. Compañeras y compañeros, los malos gobiernos no nos respetan como indígenas que somos. Nos ven como perros y piensan que somos perros, porque los perros se muerden entre ellos y se matan entre ellos según quien gane. A nosotros decimos claro, no somos perro. Somos una organización que luchamos por la liberación nacional, anticapitalistas, luchamos por la libertad, justicia y democracia. Luchamos por un mundo mejor, un mundo donde quepan todos los mundos. No vamos a permitir que nos desviemos. ¿Qué es lo que quieren esos pinches cabrones malparidos de los malos gobiernos? Nos da dolor y tristeza lo que le hicieron nuestro compañero Galeano, pero no vamos a mancharnos del mal al mal. Porque luchamos por justicia, por millones de seres vivos de este país, y queremos y buscamos justicia
para siglos, por los siglos y para siempre. Y no como esos mal llamados gobiernos capitalistas que no saben qué es justicia, porque ellos son los que cometen las injusticias. Vamos a continuar los trabajos que nos ha dejado el compañero Galeano y lo vamos a hacer con la justa y digna rabia que nos dejó. Pueblo manda y gobierno obedece. Como él lo hizo con el ejemplo de los compañeros caídos en el año de 1994. Y así tenemos que seguir a él. A cualquier compañero o compañera caído, vamos a seguir su ejemplo, sea amando o no sea amando. Nosotras y nosotros vemos muchos caminos de cómo hacer para lograr su libertad de nuestro pueblo de México, no como ellos dicen que solo hay dos caminos: elecciones o armas. Hemos visto durante estos 20 años que cuando dialogamos con esos vendepatrias, pues no sirvió para nada. Ninguno de los tres poderes parásitos cumplieron sus palabras del diálogo. El diálogo que nos sirvió es con la gente de abajo y a la izquierda, que ahora son las y los compañeros de la Sexta, y las y los compañeros, compañeras de los medios libres y alternativos, que unos están y otros no pudieron venir. Eso nos ha servido el diálogo con el pueblo de México y del mundo: escuchar y aprender. Y ahora les ha tocado a miles de compañeras y compañeros ese diálogo de escucha a través de nuestra escuelita. O sea, nos estamos turnando de dialogar mandos y bases con los de abajo y a la izquierda. En los primeros tiempos les tocó los mandos y ahora nuestras compañeras y compañeros de los pueblos les toca dialogar. Esa es la verdad, compañeras y compañeros. O sea, vamos a convertirnos todos y todas como buenos representantes. Como decimos, pueblos manda y gobierno obedece. Por eso nosotros como zapatistas no estamos para luchar por tomar el poder, ni por elecciones, ni por las armas, sino que estamos porque el pueblo decida su camino y lo haga sin partidos políticos que los engañen y no les respeta, y para defender a nuestros pueblos. Compañeras y compañeros, la gente de la ciudad, ¿qué hacen más que el trabajo de ser paramilitar? ¿Y a quién le sirve eso? A los ricos, defendiendo a los que los explotan. Y estos son responsables de sus líderes, tanto los de estatal y nacional, que dicen ser. Por cierto, los líderes estatales y nacional de la CIUAC estuvieron en la planeación y estuvieron de acuerdo con la Cruzada Nacional contra el Hambre, porque ahí es donde hay dinero para robar lo que le toca al pueblo. Es sobra de robo lo que le dan a sus pueblos. Así viven, y en eso viven los líderes. No es plan contra el hambre, es plan de contrainsurgencia. Todos los grandes líderes y pequeños líderes, es ahí donde aprenden a mal orientar a los pueblos. Allí donde aprenden de ser mafiosos, tramposos, manipuladores. Escuchen lo que es la CIUAC. Atacaron los compañeros del pueblo 10 de abril
del Caracol de Morelia hace pocos meses, CIOAC del 20 de noviembre. CIOAC entraron en la tierra recuperada donde colinda con los compañeros del Caracol de la Realidad, con los de Morelia, hace como un año. CIOAC atacaron la gente de Guadalupe Los Altos por el río Euseba a balazos hace como un mes. CIOAC atacaron a balazos la gente de San José Las Palmas cerca de Las Margaritas, igual más o menos un mes. CIOAC hace más o menos como 15 días enfrentaron con la gente de Ejido Miguel Hidalgo, municipio de Las Margaritas. CIOAC se enfrentaron con su misma gente en el municipio Rayón, por el norte de Chiapas, hubo muertos ahí. CIOAC, el 2 de mayo, atacaron con emboscadas a los compañeros de la realidad, ahí donde asesinaron con crueldad al compañero Galeano. Eso es CIOAC, paramilitares, dirigidos por los líderes paramilitares, los Luises, con sus jefes supremos de Peña Nieto y Velasco, porque así les dice su amo del neoliberalismo, que están entregados con ellos. Entonces nos preguntamos, ¿qué futuro le enseñan a sus hijos e hijas esas gentes de la CIOAC? ¿De ser paramilitar o de ser asesino, a cambio de dinero para matar a su propio pueblo? Eso es lo que tiene preparado los malos gobiernos. Van a seguir con esto en cualquier caracol. Está preparada en contra nuestra, porque se están dando cuenta que les está quedando poco sus vidas como sistema y de malos gobiernos. Por eso van a hacer cualquier cosa, tan brutal que sea, en contra de nosotros, las y los zapatistas. Aquí en la realidad lo planeó y llevó a cabo el mal gobierno para tratar de asesinar al EZLN. Porque nosotras y nosotros estamos construyendo otro sistema de gobierno contra otro mal sistema capitalista. Para ellos somos el gran enemigo principal, y la verdad somos sus enemigos, porque ya basta. Y con nuestra ya basta está el mandar obedeciendo, donde el gobierno no gobierna, sino el pueblo gobierna, y son servidores los que están en el gobierno. Por eso, esos malos gobiernos planean, organizan, gastan millones en eso, compran gente para que vengan a asesinarnos. Por eso no nos debemos equivocarnos. El enemigo es la de arriba. Hasta que lo bajemos de ahí, se acaba el enemigo. Los engañados, asesinos, sí se hará justicia. De todo esto luego explicamos más. Nosotros no nos vengamos. Nos vamos a vengar, pero contra el capitalismo. Compañeras y compañeros, la verdad, no sabemos hablar bien el español. No sabemos escribir bien, no sabemos leer bien los libros, porque hay libros que son buenos y hay que de plano no sirven, en vez que te orienta, sino te confunde. Pero sí leemos muy bien la situación mala, malísima, en que vivimos las y los mexicanos en este país y en otras partes del mundo. Lo leemos pensando
escuchando a la gente de los de abajo y a la izquierda. Y esa leída le damos pensando cómo debe ser una vida mejor, es decir, un mejor otro sistema. El español lo hablamos con mucho esfuerzo para despertar a los de abajo y a la izquierda, para compartir nuestra idea de una construcción de cómo gobernarnos del campo y de la ciudad, para mostrar lo que somos y aprender del ejemplo de luchas de otros. Algunos hacen como que escriben mucho, porque no aprendieron nada en la Secretaría de la Educación Pública, solo se colocaron lapiceros en sus bolsillos de camisa, ahí aprendieron eso. Pero nosotros escribimos con el ejemplo y la práctica de nuestras compañeras y compañeros. Claro, ya saben escribir ahora, porque ya construyeron sus escuelas autónomas. Por eso, claro, les decimos que no es problema si sabemos o no sabemos escribir, hablar español, si sabemos o no sabemos leer, si sabemos mucho o poco el español. Porque se busca y se echa a andar el pensamiento y la práctica, y así va mejorando y corrigiendo. Así es como las y los compañeros, compañeras, bases de apoyo zapatista, escriben en la práctica con su creación de un nuevo sistema de gobierno contra el mal sistema. Eso es la verdad, compañeros y compañeras de la Sexta. Sin saber dónde va coma, acentos, signos y otras más, pero sí sabemos qué sistema nuevo necesita este país. ¿O no, compañeros, compañeras? Sí. Ya ven, por preguntar, ya lo perdí, ¿dónde se va? Compañeras y compañeros de la Sexta, luchemos, trabajemos, hablemos entre nosotros y nosotras, las y los de abajo. Ya no miremos hacia arriba, ahí no hay ojos ni oídos, no hay respeto ahí. Miren, es como los medios de paga. Si buscas información ahí de cómo está el mal sistema de este país, no encuentras nada ahí, porque no sale nada ahí. Eso sí, sale todos los días ahí notas de noticias de los malos gobiernos, porque son pagados por miles de pesos, que México está mejorando por este gobierno. Y cuando te volteas a ver de abajo para ver si es cierto lo que dice los medios bien pagados, es totalmente al contrario. Entonces hay que ver abajo. Es decir, si queremos saber cómo luchan otros hermanos de otros lados, hay que ir a leer y escuchar los medios alternativos o libres. Los escuchas, les decimos nosotros, porque escucha y saca lo que escuchó sin cambiar nada y lo manda para otros lados, para que otras y otros como nosotros, zapatistas, aprendamos de otras luchas, las escuchemos y las apoyemos. Así que adelante, compañeros de medios libres de abajo y a la izquierda. Es como ahora, si queremos saber cómo o qué están haciendo los y las compañeras y compañeros de la Sexta ahora, solo en los medios alternativos se encuentra. En los medios de paga no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay paga en esa noticia. Y así, aunque son muy de la izquierda y revolucionario, y luego hay quienes están
una pata aquí y otra pata allá, pero bueno, dignidad es lo que falta. En los medios alternativos, ahí donde nos hemos enterado de las movilizaciones de las y los compañeros de la Sexta, donde abrazan la familia del compañero Galeano, saludan y abrazan a las y los compañeros de la realidad con dignidad y rabia, tanto de México y de otros países del mundo. Así sabemos ya de las movilizaciones en todos los rincones del mundo, para apoyo y abrazo para su familia y compañeros, y de la familia y de compañeros de la realidad y de la familia del compañero Galeano. En México, muchas otras protestas en las ciudades y muchas otras formas de protestar en las páginas de internet y tuiteo, que así les dicen, y que de todo el mundo se encuentran entre sí. Compañeros, todos y todas, estamos en la realidad por la realidad de lo que hizo los malos gobiernos que nos quieren asesinarnos, destruir lo que se está construyendo aquí en la realidad, y les decimos al mal gobierno, el pueblo zapatista de la realidad, jamás permitiremos que la destruyan. Será un día en realidad de este país lo que se está construyendo en la realidad. Si no pudieron acabarnos el amanecer del 1 de enero de 1994, menos ahora. Porque es nuestro compromiso liberar este país, pase lo que pase, cueste lo que nos cueste y venga lo que venga. Desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Subcomandante Insurgente Moisés, mayo de 2014, la realidad por la realidad de este país, y un día será realidad en todo el mundo. Hoy, en el año 20 de la guerra contra el olvido. Muchas gracias, compañeros y compañeras.